Bueno, ba, eskerrik asko etortzeagatik, dantz jaialdira, gaur jaialdiaren bigarren eguna da, eta bueno, dakizuen bezala musika elektronikoa daukagu hildo nagusi moduan, y bueno, agradeceros muchísimo, porque bueno, es la primera vez que hacemos una charla sobre música electrónica. Este año el festival se denomina Tránsito y Destiempo. Es al final una visión que tenemos nosotros sobre la electrónica, ¿no? Por un lado, el tránsito lo comentamos porque la electrónica está en un constante movimiento, ¿no? Y eso nos atrae muchísimo. Es un universo artístico que nos atrae mucho. Y destiempo por diferentes razones. Una de ellas, porque siempre ha estado como un poco como fuera de lugar en la sociedad muchas veces, y por la temporal que es la electrónica, ¿no? Siempre bebiendo del futuro, del pasado, a partes iguales. Bueno, al final es una visión que nos gusta transmitir en diferentes actividades, en este caso en el festival, y también lo queremos plasmar en formato de exposiciones, de películas, de lives, de sesiones de DJ, etcétera, ¿no? Entonces, hoy sobre todo queremos, para entender la electrónica, que es una de las razones por las que organizamos Dance Festival, para que la sociedad realmente se familiarice o pueda entender un poquito más la electrónica, hablar del pasado, ¿no? Hablar del pasado de qué ha pasado en Euskal Herria, ¿no? En el ámbito de la electrónica. Movimientos, clubs, un poco de todo. Y para ello pues hemos traído unos invitados que nos hace muchísima ilusión, la verdad, porque para nosotros son unas referencias y poco más. Mañana hablaremos sobre el presente y el futuro en el Bukowski, que es una sala que está aquí al lado, con colectivos, artistas que están en constante movimiento ahora mismo también. Entonces, nada, os dejo con los diferentes invitados. Está Oyer Corta, Juan Carlos, Jon Andoni del Amo y Xavier Erquicia. Y bueno, Jon Andoni también os los va a presentar un poquito mejor, ¿vale? Eskerrik asko. Pues, Kaixo, arratsaldeon, y me toca a mí hacer la presentación y hablar un poco de eso. Ellos saben bastante más de música electrónica que yo, que lo que he hecho ha sido más estudiarla y bailarla cuando me deja la hernia discal y todo esto. Por lo demás, bueno, pues igual como primer acercamiento, bueno, la música electrónica tiene una historia más o menos definida y más o menos conocida, que va saltando a ambos lados del Atlántico, como sabéis. Entonces la primera experimentación se hace sobre todo en Europa, y hay con referencias como Kreuzberg y son los grupos, pero luego el desarrollo de la música electrónica en concreto es ya el techno en Detroit y el house en Chicago. El house en Chicago bebiendo de los restos un poco de la música disco, y el techno en Detroit con los sonidos más industriales, pues con una Trinidad Negra ya conocida y con una segunda ola más que desarrolla escenarios underground, entre los que está pues uno de los invitados que estará en este festival. Entonces, pues bueno, esas son las referencias. Se desarrolla luego ahí, vuelve a saltar a Europa y vía Ibiza llega al Reino Unido, donde eclosiona en la juventud británica entre los años 86 y 88. Esa explosión que tiene sobre todo en el norte del Reino Unido y sobre todo en torno a Manchester, con el Hacienda como club emblemático, bebiendo también además de la escena post-punk, y luego pues que acaba siendo perseguida por la Thatcher, por las brigadas antinarcóticos, cerrando clubs, y que de ahí se desarrolla toda la escena ravera que tiene lugar pues entre el 88 y el 89 en el Reino Unido, y de ahí luego pues se extenderá más por Europa por circuitos más comerciales. Lo que luego tiene la explosión de la Ruta del Bacalao en los 90 en el Estado español, y hacia sectores más underground donde se van desarrollando ya otros sonidos como el hardcore, el jungle, el drum and bass. Entonces, pues bueno, todo ese recorrido, y mientras todo eso pasaba, pues aquí estábamos, sobre todo en Euskal Herria, pues en el boom del rock radical vasco, del punk y toda esa movida en torno al rock, que es lo que primaba aquí. Entonces, pues bueno, la primera pregunta en ese contexto es casi obligada, y es
¿Cómo llegáis cada uno de vosotros a la música electrónica? ¿Por dónde? ¿Y cómo se van dando estas formaciones, puesto que sois pioneros de la música electrónica, más o menos, en Euskal Herria? ¿Cómo vais llegando a eso? Pues no sé por qué orden empezar, pero empezamos desde allí, si quieres. Oyer. ¿Sí? No lo contéis todo ahora. No, tranquilo que no. No contaremos todo. Los inicios. Vale. Realmente los inicios, te puedes imaginar, efectivamente tienes razón. Se empezaba con el rock and roll, el reggae, la música disco en las discotecas. No existía la música, evidentemente la música disco. ¿Cómo va cambiando? Bueno, tienes las influencias inglesas y americanas siempre. En mi caso, y en la mayoría, creo que la mayoría de los DJs de Euskal Herria, nos pegábamos por conseguir música, porque era muy difícil conseguir la música, muy difícil. Tenías que moverte fuera de Euskal Herria para poderla conseguir. En mi caso, pues Francia, Madrid, si podías conseguir algunas cosas, Barcelona, y todo lo que se podía importar de Inglaterra y de Estados Unidos. Carísimo, de verdad. Y yo siempre he sido muy, muy, muy de comprar todo lo que podía americano, siempre que podía, por calidad de sonido y porque era otro tipo de música. Se empezaba a fusionar el funk con el house, entonces, cosa que me pareció una cosa muy atractiva, para mí me pareció muy atractivo, porque se empezaba a poder escuchar el funk hecho ya desde casa. Ya empezábamos con la electrónica y empezábamos a jugar con unos sonidos muy diferentes. Creo que de momento lo voy a dejar en esta parte para poder continuar, para que no sea yo quien esté continuamente hablando, porque hay muchísimas anécdotas para poder contar. Epa, bai, epa, arratsaldeon. Bueno, yo hablaré, Juan Carles de Jockey, y bueno, a mí me ha tocado la parte más de promoción, gestión de dos salas emblemáticas de aquí de Guipúzcoa, como son Chicharro y Cela, y no sé desde cuándo empiezo y cuándo termino, o antes has dicho que no contemos todo. En nuestro caso, pues bueno, salíamos, una sala se inauguró en el año 76 y la otra en el año 86. Bueno, pues nosotros hemos ido a una sala que hemos empezado haciendo conciertos, bueno, verbenas en Chicharro, y luego conciertos, y luego ha habido una evolución más o menos en los años 90, ¿no? Yo creo que Chicharro y Cela, Q, Juan Carlos, que viene un poco representando a la sala Q, yo creo que Q ha sido pionero en Guipúzcoa y seguramente más abajo que Guipúzcoa en cuanto a la electrónica. Yo creo que fuisteis un poco los pioneros en cuanto a cuando se empezó a dar aquí en Euskal Herria la música electrónica. Nosotros quizás llegamos un poquito más tarde que vosotros, por el año 94, 95, 93. Ahí tenemos unos carteles. Yo creo que empezamos en Erne, cuando era Erne todavía, que está ahí Kerrai, se acuerda muy bien, con las fiestas míticas de Magdalenas, ¿no? Que invitábamos a disc jockeys un poco de salas como muy míticas de Valencia, estatales, y eran unas fiestas pues maratonianas con 12 disc jockeys invitados, 12 horas non-stop. Ahora muchos de aquí no conoceréis qué es eso, pero en aquella época era como un poco el non-stop era muy ligado a la música electrónica en sus comienzos, ¿no? Y bueno, Erne, yo creo que se empezaron a hacer esos pinitos pues en el año 93, 4, por ahí, 5, y en Chicharro más tarde, porque en Chicharro estábamos más un poco enfocados en el tema de los conciertos, y bueno, en Chicharro empezamos, pum, a lo gordo, empezamos con un after, en el año 91, 92, yo creo que el Q empezó de noche y nosotros empezamos de día, ¿no? Con el famoso After Chichi, ¿no? Que yo creo que empezaríamos en el año 91, 92, por ahí. Y bueno, pues hasta ahí me paro igual aquí, en esta época. Bye.
Bueno, en mi caso, la verdad es que bueno, esta cronología que has comentado a mí me resulta como bastante extraña. O sea, la conozco, pero en realidad, digamos, mi experiencia con la música electrónica viene absolutamente desde otro lugar. No muy ligada a la cultura del club, obviamente nos tocó vivir esos años y también vivimos esa cultura del club, pero el lugar o digamos la pulsación inicial o el impulso inicial desde donde nace digamos, la necesidad de acercarse a la electrónica es absolutamente desde otro lugar, ¿no? Casi desde una necesidad de una respuesta a ese curioso fenómeno del rock radical vasco, ¿no? Y esa especie de mainstream que, inusual, ¿no? Entonces, en nuestro caso, a mediados de los 90, bueno, digamos que ese peso de toda esa escena musical deriva en una especie de necesidad de romper con algo y generar algo nuevo, ¿sí? Entonces, de una forma muy intuitiva y además no tan obcecada en ser electrónica, sino más bien con una necesidad o con una sed de experimentar, nace un poquito quizás más cercano al arte sonoro, a los inicios de la música electrónica, no tanto, por eso decía esa cronología de Club Manchester, etc., sino más del grupo de investigación musical del GRM en Francia, la escuela de Darmstadt de la Alemania, y luego incluso de una forma posterior, ya a los 90, cuando ese tipo de música salen del ámbito académico y empiezan a desarrollar, digamos, otro circuito muy underground que bebe por igual de la música improvisada libre no idiomática a la música electrónica, la música electroacústica, pero siempre fuera de la academia, ¿no? Entonces, hay un espacio ahí entre medio, entre, digamos, la música académica electrónica y el club, y ese es el espacio desde donde, no sé, de alguna manera, pues poco a poco, empezando mediados de los 90, finales de los 90 y sobre todo la década de los 2000, bueno, pues se genera una comunidad que en parte se centra en el Festival ERTZ que organizábamos en Vera durante 18 años, muy enfocado al arte sonoro y la experimentación, y por otro lado en el Centro Artelecu, donde a partir del 2002 nos dieron la posibilidad de desarrollar aquello que desarrollamos en un pueblo pequeño de Navarra, una cosa como una especie de accidente, una especie de error histórico, a desarrollarlo en Donosti con más medios y sobre todo estableciendo una red internacional potente que no solo se limitaba a componer o a tocar conciertos, sino, bueno, pues hicimos libros, muchas charlas, una media de 4 o 5 talleres al año con invitados internacionales, y donde poco a poco se fue generando una comunidad que en aquellos momentos también todavía la sombra del Guggenheim pesaba mucho, que había, por ejemplo, una comunidad bastante grande de artistas de la parte de Bilbao, de Vizcaya, que venían a trabajar aquí, ¿no? Entonces, ese lugar, tanto ERTZ como Artelecu, esos dos lugares, que en realidad eran uno, fue muy interesante porque atrajo mucha gente de Iparralde, gente de Navarra, de Gipuzkoa, de Vizcaya, incluso del resto de España, porque de alguna manera se convirtió en un referente para la gente que tuviera esa inquietud de experimentar y llevar la música al límite, ¿no? Y creo que ahí la música electrónica, en comparación con otro tipo de músicas, al no tener una tradición quizás tan longeva o al menos tan conocida, de hecho, quizás la mayor carencia que tenemos nosotros era que no teníamos un referente cercano. Y los hubo, porque el primer estudio de música electrónica de toda la península ibérica se construyó en Donosti, ¿sí? Pero nadie sabemos ni quién lo hizo ni cómo lo hizo. Si se escarba un poquito se puede intuir algunas cosas, ¿no? Pero no había ningún referente, entonces nos costó mucho, pero creo que fue una cosa muy positiva el autoformarnos de alguna forma, ¿no? De formarnos a través de esas visitas puntuales de los talleres, pero luego también a raíz de construir una comunidad que discutía mucho, discutíamos muchísimo, pasamos muchísimas horas discutiendo sobre los problemas musicales, los problemas estéticos, la relación entre la estética e incluso la política, muchísimas cosas que luego, bueno, pues cada uno metabolizaba de una forma y algunos se acercaron más a la cultura de club, otros se quedaron en la experimentación más radical y otros han aplicado incluso esos conocimientos a la música pop, ¿sí? Entonces, bueno, pues durante esos años pasó muchísima gente. Mucha gente que incluso no hacía música electrónica, pero se acercó a esos talleres para empaparse de algunas formas de hacer, de algunas formas de pensar la música, ¿no? Bien, esto sí que dibuja, entonces,
Bueno, pues prácticamente lo que se dibuja también en la escena internacional a partir de los 90, de dos vertientes importantes en cuanto a la música electrónica, una más ligada a la cultura de club, y a los grandes clubs incluso, y otra más de experimentación artística, que son las dos grandes corrientes. Contaba Elena López Aguirre además que en un ambiente un tanto hostil como era el de la hegemonía, el mainstream del rock y del punk, en buena medida además en Euskal Herria se habían refugiado en esos dos ámbitos, o en el de la experimentación artística o en el reino de la noche de las grandes discotecas, que un poco se recogía de las tempestades y de lo que se lanzaba en torno a la imagen que tenía la música electrónica. Vamos a ver en los dos sitios, ¿cómo fue entonces esos inicios? ¿Qué ambiente se palpaba en ese reino de la noche y de las mañanas de las grandes discotecas? Bueno, básicamente había un pequeño conflicto porque, claro, la gente que estaba habituada a ir a discotecas o clubs, pues estaba acostumbrada a lo que siempre habían tenido. Música disco, el reggae, el rock and roll, en algunos casos otros tipos de estilos. Y claro, pasar de empezar a escuchar temas que sonaban con instrumentos a que ya empezaran a sonar de forma muy diferente, es decir, estábamos escuchando el funk con el house, después el electro-funk, y a partir de ahí empezamos a notar mucho más la electrónica de mucho más cerca. Los abuelos de la electrónica son los Krauwes. Evidentemente, nos parecían las cosas, la música más marciana que podíamos escuchar, nos parecía algo futurista, algo que parecía que faltaba la nave espacial para que estuviesen ellos en un escenario como tan atrevidos como para poner unos robots para hacer un show. Para mí eso era impensable. Unos sonidos que dices, ¿cómo puedo mover a la gente solamente con sonidos? No hay voces, no hay algo que te pueda... Pues sí, se puede hacer. Se puede hacer de una forma maravillosa, creando estímulos en las personas, buscando impulsos que te mueva un brazo, que te mueva una pierna, y a base de crear sonidos, un bombo, una caja, un charles, llevado a la electrónica. Yo lo he vivido en estudios de grabación a la antigua usanza y desde casa. Y es un mundo apasionante. ¿Cómo hemos llevado eso hasta una discoteca? Bueno, ahí empezaron a salir grupos. Los grupos ya de rock and roll empezaban cada vez a usar más electrónica, mucha más. Ya dejaba de existir el batería en un escenario y había una caja de ritmos. Las primeras Roland aquellas que dicen, pero ¿cómo se puede hacer esto con una caja de ritmos? Esto es impensable que un batería lo pueda hacer. Evidentemente era una máquina. De ahí se empiezan. Y de ahí vamos buscando y vamos encontrando unos grupos que eran rockeros, que van haciendo cada vez más música electrónica y llegan a hacer temas maravillosos para baile, que vamos, que se fusiona el rock and roll con la electrónica. Esto ya estoy hablando ya a partir del año 85, ya de en adelante, que es cuando se empieza a notar ese traspaso de analógico a digital, que a mí tanto me ha costado, de verdad, porque me negaba a dejar los vinilos y pensaba que eso era un mundo que no iba a tocar. Me equivocaba, lo tocó y mucho. Te cedo la palabra. Bueno, a ver, nuestro caso es un poco curioso porque en un tiempo se daba la situación de que en Chicharo teníamos conciertos y teníamos el Chichi, que era un after. O sea, un sábado a la noche podíamos tener un concierto de Green Day que actuaba en Chicharo y a la mañana siguiente había un after. Entonces, eso que dices de diferentes tribus y tal, en nuestro caso se ha dado en el mismo local y han convivido a la vez. Y era justo la eclosión de la electrónica. Y también, bueno, pues se hacían muy buenos conciertos en Chicharo, no es por esto, pero había mucha gente que venía de Bilbao hasta el Alto de Iciar, porque teníamos un productor de Barcelona, bueno, pues los grupos están ahí, los que venían, ¿no? Sony Youth, pues gente, bueno, pues que hoy en día son grupos de culto, ¿no? Y en aquella época también, para algunos, que venían desde muy lejos. Entonces, bueno, en nuestro caso era como muy curioso, porque eran dos cosas completamente diferentes.
la música electrónica con grupos. Pero eso convivió. Y convivió, pues yo diría que durante unos tres años convivirían. Y luego lo que decía Juancar, de las voces a la música electrónica, y pues que nosotros hemos tenido una evolución que ahora te pones a pensar con un poco como si te da vista de pájaro y es alucinante como esto que se hizo, ¿no? Esa transición, ¿no? Pero el público, yo creo que nosotros fuimos un poco, yo no voy a decir que, no se me ocurre decir que fuimos percusores, sino más o menos nos íbamos adaptando a lo que, bueno, venían productores, venían promotores de fiestas. Y tanto en una sala como en la otra, te quiero decir que hemos ido adaptándonos a... Es un negocio, o sea, nosotros no teníamos subvenciones de la Diputación ni del Ayuntamiento ni nada, y todo era, pues eso, a base de escuchar, de ver. Las fiestas estas de Magdalenas, joder, pues fueron un punto de inflexión para nosotros. O sea, digo para nosotros, para la propiedad. O sea, no teníamos contacto con ese mundo, por decirlo de alguna manera, con la música electrónica, y la verdad que esas fiestas fueron arrasadoras. O sea, Hernera, la discoteca de las más grandes de Guipúzcoa, de Euskal Herria, y eran tremendos, o sea, un éxito brutal. Y me acuerdo como mi padre una vez dijo, joder, ya mi padre ya era mayor, ya, y decía, pues si la juventud quiere esto, pues blanco y en botella, es que No podemos ir remando contra corriente, ¿no? Y pues unas fiestas pues con muy buen ambiente y bueno, pues ahí se dio un cambio. Y ya 2000 todo eso ya era electrónica, tanto en una sala como en la otra. Y ya pues había productoras potentes, pues una persona que ha sido, aunque sea holandés, pues un referente aquí en el País Vasco ha sido Hans, ¿no? Que empezó en Q y con Bad Reaction, y luego en Erne y Zela, y luego también pues Iván, Producciones Kryptonita también, pues ha habido productoras muy potentes de años 90, 2000, que han sido un poco, bueno, nosotros hemos estado ahí también, lógicamente, algunas hemos sido nosotros los productores, pero ha habido una escena de club que bueno, pues que había ahí, pues eso, personas que pues con mucha inquietud, con mucho conocimiento y que bueno, que apostaban y que bueno, fueron un poco los que crearon nuestras salas, porque de alguna manera estábamos ahí nosotros dirigiéndolas, pero una escena muy potente. De hecho, a partir del año 2000 también ya había un declive a nivel nacional dentro de la música electrónica. No sé si toca ahora hablar de esto, pero las discotecas del Extraradio, que eran las dos nuestras, Chicharro y Zela, pues ya en el año 2000, 2002, Barcelona, Madrid, había un declive de esas discotecas del Extraradio, pues porque era complicado el atraer a la gente, y aquí todavía estiramos el chicle bastante durante unos años, unos cuantos años más. La gente de Barcelona y Madrid que venían aquí alucinaban de la escena que teníamos aquí. O sea, decían, esto allí ya es historia. O sea, todavía en Euskal Herria tuvimos una escena muy potente de club. Y en un momento también éramos referente a nivel nacional de los clubs de aquí. Y ahora yo ya estoy un poco desconectado, pero... Y hablas igual un poco desde la nostalgia, pero fue una época muy, o sea, histórica de los clubs de aquí de Gipuzkoa. Pasaban miles de personas durante las sesiones y durante el año. Había una escena muy potente. Yo me atrevería a decir que en Gipuzkoa igual había una escena más potente que en Vizcaya. Vizcaya siendo, y no estoy diciendo por ninguna de esto, sino porque venía, o sea, en Chicharro, por ejemplo, el peso de la clientela de Vizcaína, en un momento dado, en la apertura de la reconstrucción de Chicharro 2003, tranquilamente podía llegar a ser la mitad. La mitad. Si venían 1.000 personas, 500 eran de Vizcaya. Vizcaya, digo,
Bilbao, tal, o sea, la gente se movía mucho, y luego pues mucha gente de muchos sitios, pero había una escena muy potente aquí en Gipuzkoa. ¿Y había una escena underground potente? Bueno, es difícil incluso hablar de escena, ¿no? Es verdad que los objetivos son diferentes y las realidades eran completamente diferentes, ¿no? Comentaba ayer ahora mismo, ¿no? Pues es que básicamente había un negocio detrás y es una presión que hay que saber llevar, ¿sí? Y que es muy difícil de llevar, ¿sí? Casi un arte en sí mismo, ¿no? De cómo defender un negocio a través de la música, ¿no? En nuestro caso era justo lo contrario, era básicamente, bueno, nosotros hacemos una música que no tiene ningún valor comercial, a priori al menos, luego es verdad que con el tiempo pues no sé, se ha infiltrado en otro tipo de lugares como, no sé, bandas sonoras de películas, otro tipo de usos, ¿no? Pero es verdad que en un inicio tenía más cercanía en ese sentido, con una actitud más relacionada al arte, ¿sí? que al propio modelo de producción de la música, ¿sí? De hecho, es una de las razones, creo, que generacionalmente, de alguna manera, nos encontramos. Es que la forma de hacer música que existía de antes no nos servía. Era una forma demasiado cara para unos chavales que, para grabar cualquier cosita, tienes que gastarte un dineral en un estudio de C. Entonces, buscábamos soluciones y técnicas de grabación. Imagínate que nos construíamos nuestros propios micrófonos, ¿sí? Hacíamos talleres de construcción de micrófonos y de construcción de material para poder ser lo más autosuficientes posibles, ¿no? Entonces, y es verdad que ahí hay algo del do it yourself, que en un inicio quizás el punk bebió, luego quizás se le olvidó beber de eso y se puso al coñac, ¿sí? Pero ese do it yourself para nosotros era como lo único que hay que cuidar, ¿sí? Y tenemos esa intuición de que algunas cosas que habían pasado en el pasado, porque tenemos que acordarnos, antes he mencionado ese estudio en los años 60 que montó José Luis Isasa aquí en Donosti, y que luego esa persona desapareció completamente, pero decepcionado porque nadie le prestaba la atención que él quería, ¿sí? Al mismo tiempo, él fue uno de los mayores impulsores, si no el mayor, que organizó el primer festival de música experimental en 1972, aquí en el Museo San Telmo, en el 73 otra vez. Él lo llamaba fracasos, pero sucedieron, sí. Incluso en el 76 hubo un intento de hacer un festival que se llamó Soño y Topaketak, o sea, que encuentros sonoros, en Sara, donde se juntaban experimentadores de ambos lados de la frontera, sí. Aquello también, la dictadura lo saboteó y no dejó pasar la mayoría de artistas allí, sí. Pero esas pequeñas pistas que nos llegaban nos servían como para querer más, necesitar más, ¿sí? Y querer saber de quién eran esas personas. Lo que ocurrió ahí es que, si Isasa, por ejemplo, si alguien le hubiera hecho un poquito más de caso, yo creo que habría sido capaz de mantener esos festivales vivos y tener un referente, ¿sí? Para nuestra generación, quizás el único referente así podría ser el Festival de Nuevas Músicas de Donosti, por ejemplo, incluso alguna edición del Plaza Festival, que tenían algunas cosas más orientadas a la electrónica o a la experimentación. No todo, porque tenían, bueno, quizás bebían más del jazz y la música folk traducida con lenguajes más modernos, ¿no? Pero es verdad que esa ausencia de una generación de los años 80, 90 de experimentadores, que la mayoría, no es que no los hubiera, es que los que estaban se tuvieron que ir y desarrollaron su trabajo fuera de aquí. Entonces, no sé, había una sensación un poquito extraña de, por una parte, tenemos una deuda que no sabemos muy bien con quién, ¿sí? Y por otra parte es, joder, vamos a traerlos para poder aprender qué es lo que pasó, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros tener como, no sé, si quieres un padre al que matar, no lo sé, muy bien, o al que querer, ¿sí? Un padre que nunca hubo, ¿no? O padres que nunca hubo. Entonces, yo creo que todo eso, esas sensaciones, al final nos llevó a juntarnos mucho, ¿no? A juntarnos mucho y a intercambiar todo, recursos, conocimientos, bibliografía, discografía. Antes comentabas, ¿no?, de lo difícil que era traer música. Pues imagínate música experimental. Ya es que ya solo saber que existían cosas ya era muy extraño, ¿no? Pero por suerte tuvimos en los 90 todavía enganchar con este tipo de músicas. No había apenas muchas discográficas porque no había mercado, pero sí existía una cosa muy curiosa, que era que a nosotros nos resultaba pelín cercana, pero con otra lógica completamente diferente. Pero había un circuito de casetes. O sea, que el mismo productor, el mismo compositor o el músico grababa sus propias casetes y en vez de venderlas, las intercambiaba en un circuito. Entonces, tú entrabas en un circuito donde cada mes te llegaba un paquete
con varios discos, tú te los copiabas a otra cinta, los que, y se los enviabas al siguiente, ¿sí? Y así una red internacional. Entonces, de alguna manera éramos pocos, pero al mismo tiempo, o pocos en muchos lugares del mundo. Entonces, lo curioso de hacer este tipo de música es que quizás aquí nadie sabía que existía ni siquiera, y sin embargo era más fácil tocar en Londres, en París, en Berlín, en no sé dónde, que aquí. Aquí todavía había como muchísimo trabajo de pedagogía que hacer, ¿sí? Yo creo que en el caso de los clubs, esa pedagogía surgía de una forma como desde un lugar quizás, y no le quito ni le doy más importancia, pero desde el ocio, en el sentido de que te engancha otra forma de habitar la música, ¿sí? Y en nuestro caso, quizás venían de lugares quizás un poquito más insignificantes, digo, en una fotografía más mayor, ¿sí? Pero con muchísima fuerza, ¿sí? Con ese ímpetu de compartir a larga distancia. Y en ese compartir también, por eso insisto mucho en la importancia que tuvieron hacer talleres, organizar encuentros, publicar libros, sobre reflexiones, sobre las relaciones entre música y política, o música y economía. Estas cosas para, de alguna manera, ese debate fuera lo más social posible. Porque sabíamos que desde lo comercial no podíamos llegar, ¿sí? Entonces, quizás, bueno, había un intento, y creo que se hizo mucho esfuerzo en encontrar esa vía B, por decirlo de alguna forma. Sí, porque las dos vías son pues, las vías que existen en el resto de lugares. La vía de los clubs, la vía de la experimentación, que efectivamente que tiene sus precursores en los 60, vinculados al mundo de la academia, vinculados incluso también a los estudios de radio, y que luego se retoma en los 90 desde el arte. Pero hay una tercera vía en Europa, que es luego a partir de los 90, que es la vía más de los circuitos alternativos, de los squads, donde desarrollan también pues, otros estilos, más el drum and bass o el jungle. Eso aquí, nada. No, bueno, en nuestro caso no es que no hubiera nada, había. Lo que pasa es que quizás todavía la sombra de los 90 y de los grandes clubes que comentaba, ¿no? Que ya los 2000 estaban un poquito en declive, pero que se mantenía, era todavía bastante alargada para dejar paso a una cosa que todavía no estaba muy reglada, en el sentido de, bueno, esta música se baila, no se baila, se puede bailar, no se puede bailar, también qué drogas estaban relacionadas o qué tipo de consumo se relacionaban con qué tipo de música. En realidad nosotros, por ejemplo, no teníamos ningún límite. Y eso es, yo tengo como un grato recuerdo que, sobre todo los primeros años, 2000 a 2005, échale, los talleres que hacíamos, venía gente muy, 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 muy diversa. O sea, podías tener un grupo de 20 personas en un taller de improvisación donde tenías tres DJs, una chelista, una persona que hacía sus propios instrumentos, otro que hacía instalaciones de sonido y que nadie sabía qué era eso, otro que venía que hacía composiciones para 8 altavoces, pero nadie tenía 8 altavoces. ¿Sí? Entonces, bueno, había como un abanico muy, muy amplio, pero que era un caldo de cultivo muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Y por eso digo que el grato recuerdo no es simplemente que fuera un lugar de encuentro tan variopinto, sino que nadie tenía tampoco claro a dónde íbamos. Y tampoco era una presión de decir, yo con esto que hago, ¿a dónde voy? ¿Sí? Bueno, da igual, de momento vayamos a experimentar y luego ya el tiempo dirá en qué deriva cada cosa, ¿no? Y creo que ahí esa energía que surge de forma tan intuitiva, por una parte es muy generosa en el sentido de que acepta cualquier estilo musical, ¿sí? Y por otra parte no te juzga por el resultado que tú hagas, ¿no? Luego, obviamente, como todas las escenas, acaba teniendo sus propios vicios y generando sus propios vicios, ¿no? Pero en un principio recuerdo al menos que no había una distinción muy, muy clara, ¿sí? Y nuestro festival en Earth, por ejemplo, realmente hubo de todo. O sea, que había gente de esas primeras generaciones, de los 60, 70, que traíamos de Estados Unidos, de Japón y tal, a un pueblo de 2.000 habitantes al norte de Navarra para que hicieran un concierto un viernes por la noche. Pero también gente que hacía drum and bass, también gente que venía de un rock pasado a la electrónica, gente cercana a esos, a Kraftwerk, a todo esto, sí, gente que había tocado en Cannes, grupos como Cannes, etc., que ya era una especie de protoelectrónica, pero siempre había esta cosa de vamos a intentar entender de dónde viene todo esto, ¿sí? Y creo que eso deriva al no tener un referente contiguo tan cercano. Vale, ya que lo has sacado, ahora vamos con las drogas. ¿Habéis traído?
Bueno, más que con las drogas, con las drogas y con el resto de estereotipos que se podían mover en torno a la música electrónica. ¿Había estereotipos contra la música electrónica? ¿O realmente luego la gente se mezclaba? Porque, bueno, eso pasaba, es contar la anécdota de que había mucho, bueno, no es una anécdota, es una realidad, hay mucho público vizcaíno en Chicharro, y eso es verdad, pues desde Bermeo se montaban autobuses para ir a Chicharro, pues Bermeo siempre han sido un poco especiales, pero es verdad que la gente que había estado, que estaba en el Gasteche, o los hermanos de pequeños de la gente que estaba en el Gasteche, es decir, el público era más mezclado. ¿O había estereotipos frente a la música electrónica de rechazo o se daban ambas cosas? Bueno, a ver, yo hablo de lo que yo he vivido. Y, a ver, Itzela y Chicharro están relativamente cerca, pero los públicos eran completamente diferentes. Itzela está... Bueno, pues en una zona como más metropolitana, como quieras decirlo. Y Chicharro está, pues no sé si sabéis, los que estáis aquí dónde está, pero está en Alto de Iciar, que viven 500 habitantes y está bajo las faldas del Monte Andut. Y me acuerdo como Marjul, cuando vino a pinchar, le traímos del aeropuerto a Chicharro a las 3 de la tarde y le llevamos a la discoteca y me dijo, ¿y aquí viene la gente hasta aquí? Ya, pero claro, sales de la autopista, todo monte, verde, de repente un edificio impresionante y él alucinaba. Había las ovejas, las vacas y claro, eran las 3 de la tarde y estábamos él y yo. Y bueno, los públicos históricamente han sido muy diferentes y el ambiente también. A ver, Chicharro ha sido como muy variopinto, muy variopinto. O sea, no, para mí no había como un estereotipo definido. O sea, puede estar uno con la camiseta de Euskal Presoak y el otro puede estar con tal. O sea, por igual por la ubicación o histórico o por la trayectoria histórica del club, había de todo. Un ambiente muy euskaldún, pues mucha gente de Bermeo, Guernica, la zona vizcaína, pero bastante euskaldún, también mucha gente de Bilbao, pero no sé, no había esa definición, ¿no? Estaba, o sea, era la música electrónica lo que se ponía, pero no sé, era como muy mezclado. En cambio, igual Itzela era más, no sé, más capital, ¿no? Y el público también, como más, era muy diferente. Y la manera de vestir también, pues lo que he dicho, o sea, te podéis encontrar de todo. Pues uno que había estado en la época de los conciertos y se había pasado la electrónica. O sea, y se lo pasaba como mejor como el que más, ¿no? Y bueno, eso sí que muchas veces se dice, ¿no? Como tribus y no tribus. Y yo no tengo ese concepto de lo que sí había es que había gente pues, que no le gustaba la música electrónica y habían sido asiduos de Chicharro de la música disco o de conciertos y no pues no tragaban o no terminó de gustarles o como quieras llamarlo. Pero en un momento dado, Chicharro tenía música electrónica y en la pista de arriba rock and roll, o sea, y funcionaban las dos, ¿no? Entonces yo creo que se rompe un poco, es que los que no han conocido pueden pensar que había tribus, pero es que los que han conocido Chicharro saben que no había tribus. No sé si me explico. O sea, y eso siempre ha habido esa mezcla, ¿no? Y no sé, era como, no sé, diferente, muy diferente. Yo no, nunca he percibido como, no sé, esa tribus, ¿no? De la vestimenta, tal. Sí, igual Chicharro en la última etapa era como igual más homogéneo quiero decir como más definido, pero en la época de los 90 era muy... Era los comienzos de la escena también. Entonces, todos nos teníamos que aclimatar, nos teníamos que
adaptar a los nuevos tiempos. Y, o sea, era curioso. Porque igual más en Vizcaya, por Vizcaya, que lo asociábamos al UAS, sí funcionaba, pero probablemente por gente que nunca había estado ni en Chicharro ni en ningún club en el que funcionaba la música electrónica, pues cierto estereotipo sobre que eso era pues de gente poligonera, un estereotipo de clase, cierto estereotipo nacional, que eso era de españoles, y luego funcionaba pues un estereotipo clásico que se arrojaba sobre la música electrónica, que era el de las drogas, como si no hubiera drogas en el rock radical vasco o en la historia del rock en general. ¿Eso sí los notabais? Que a ver, claro, no la gente que estaba ahí, evidentemente. Siempre ha habido drogas, como las quieras llamar. El alcohol, la cocaína, el speed, vamos a hablar con claridad. ¿Se consumían? Por supuesto que sí, y hoy día también. ¿A qué nivel y cuánto? No lo sabemos. Yo voy a hablar solamente de lo que he vivido yo. En el caso de Q, donde he trabajado durante 26 años, tenemos un público, sobre todo fines de semana, te puedo asegurar que el 50% era francés. En el caso de ayer, dicen que gente de Vizcaya, en el caso de Chicharro, nosotros tenemos público francés. La influencia del público francés, para mí, me daba una ventaja, que musicalmente me podía permitir unos lujos muy grandes, puesto que me parecía un público mucho más culto musicalmente a nivel electrónica. Y eso me hizo crecer en buscar más cosas de electrónica, irme al techno, al techno house, o sea, irme porque veía que tenía un público con el cual yo podía disfrutar más trabajando. No es lo mismo, hablo en el caso donde yo, que tiene que mantener lo que tiene delante, por encima de todo, tiene que hacer que se divierta con la gente que tiene, con el público que sea. Es igual que ponga Triquitisas, Ariñaris, o es igual, se tienen que mover. Yo tuve la gran suerte de que tenía un público culto. Por eso puedo decir que éramos musicalmente punteros, puesto que me preocupaba muchísimo de conseguir la mejor música que había en el mercado. Me empapaba mucho, muchísimo. ¿Me comentabas el tema de drogas? Sí, evidentemente ha habido modas. Si estamos hablando de la música acid house, te puedes imaginar. Yo lo he vivido en Ibiza y, bueno, pues la gente consumía éxtasis. Y los veías. A mí me llegaban a decir, tú no puedes pinchar buena música porque no tomas esta droga. Pues mira cómo están todos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que no puedo hacerlo? Ya ves que lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, para mí era realmente la vida, era la música. Otras cosas más, pero básicamente la música. Sigo hablando de Q San Sebastián y veo que va cambiando cada vez más. Sí, por supuesto que también traíamos conciertos, traíamos gente, y empezó el disc jockey a tener un público que ya necesitaba el disc jockey un escenario, digamos, como un grupo para que la gente pudiera ver cómo trabajaba. Y bueno, en el caso de que hemos traído disc jockeys de todo el mundo. Y he tenido la gran suerte de haber podido compartir cartel con los mejores del mundo. Entonces, tengo que estar muy agradecido. De los cuales he aprendido mucho, de todo, tanto para bien como para mal. ¿Vale? Y luego eliges qué camino quieres coger. Sí, a mí me tocó un poquito joven, un poquito más joven, y claro, yo sí estuve tanto en Q como en el Chicharro, viendo conciertos de rock y luego en el After también. Y sí que tengo un recuerdo que yo hacía doblete, sí. Además no tenía carnet, entonces me tenía que llevar a alguien un poquito mayor que yo, y entonces dependía de esa persona, que le gustaba mucho el rock y le tenía que decir, vamos a quedarnos un poquito más. Pero es verdad que había una cuestión que a mí, digamos que en esa edad como muy joven, de repente me resultaba muy interesante y creo que viene a un poquito a colación de lo que comentabas, ¿no? Que de repente en ese espacio, era un espacio, al menos al principio, ¿no? Yo creo que, bueno, con todas las escenas musicales cuando nacen tienen primero un momento como de confusión, pero que suele ser muy divertido, muy excitante. Hay mucha gente que nos enganchamos a esos inicios y luego, ¿no?, vivimos casi como intentando repetir aquello, ¿no? Y eso que tiene que ver un poquito con la experiencia de las drogas también, pero no quería hacer eso. La cuestión es que sí que, claro, veníamos de una situación donde las tribus quizás sí están mucho más marcadas.
de repente parecía que esos espacios eran espacios donde esas diferencias daban igual. Era un momento como de puntos suspensivos, ¿no? Entonces era muy curioso que tú podías ir a ver un grupo de hardcore australiano al Chicharro, o sea, acababa el grupo, era todo el mundo, dependía del rock, digamos, además de su cuestión realmente radical, no el RRV, sino que el hardcore más tal, y automáticamente, con total naturalidad, bajabas al after, ¿no? O que te quedabas en el after. Y entonces, claro, había ahí un espacio como muy interesante. Difícil de entender porque, claro, había enclaves que no se acababan de entender, ¿no? Y ahí había gente que se agarraba a una cosa que todavía se resistía a una cosa. Pero a mí que me pillaba con esa edad un poquito más, con los ojos abiertos y con los oídos abiertos a más no poder, es verdad que era un espacio de oportunidad. Y creo que los espacios de oportunidad es una cosa que hay que tomar en cuenta y que hay que valorar debidamente a nivel social, ¿eh? A nivel social y cultural, sociocultural, ¿sí? Y en estos momentos incluso más que nunca. Porque todo parece como bastante dividido, si a ti te gusta, puedes consumir lo que quieras, ya no hay que hacer esos esfuerzos descomunales para encontrar música, ¿no? Ahora tienes todo a mano, entonces, no sé, parece como que es mucho más difícil encontrar un espacio de oportunidad, ¿sí? Y en esos años sí que los hubo. Yo recuerdo cuando empezamos a organizar nuestro festival, 99 y tal, claro, quieras o no, nosotros llamamos de otras músicas para no crear confusiones, pero tenía el nombre festival. Entonces había conciertos que eran de hora y media sentado con, digamos, una misma nota, por decirlo de una forma así, pero con 8 altavoces atronando, sí, pero solo una nota, por ejemplo, ¿no? Y claro, venía gente que entendía que eso de otras músicas tenía que ver con el bailar y claro, había esa especie de no entenderse, pero al mismo tiempo de decir, oye, mira, nunca había escuchado esta música, pero joder, es que me he tumbado y de repente se me ha hecho corto, ¿sí? Entonces había ese espacio como de oportunidad y luego, pues poco a poco las cosas como van tomando su forma, se van encauzando y algunas veces no es para bien, porque esos espacios de oportunidad se convierten ya en espacios como muy definidos, ¿no? Pero es verdad que esos inicios siempre tienen ese, bueno, ¿no? Lo que Gil Clemente diría, el tercer paisaje, ¿no? Ese espacio que no está definido, no es ni una casa, ¿no? Ese solar que está entre una casa y la otra y no está edificado todavía y puede acabar siendo un huerto del vecino, un basurero, un no sé qué, puede ser un parque improvisado, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que había algo de eso, ¿no? De esos inicios de la música electrónica, la gente no sabía muy bien. Algunos pensaban que era solo para bailar, otros que no eran para bailar, se mezclaban, se entremezclaban, a algunos no les gustaba, a otros sí, pero al menos estaba ese fervor, ¿no? Ese caldo. Hemos sido en Euskal Herria, al final, más abiertos en lo que realmente creemos, o al menos en estos espacios. Claro, yo creo que la cronología, cuando se hacen cronologías históricas también, siempre se tiende como a ir a lo mediático, ¿no? Y si cuanto más noticias generas tú, da igual si es por escándalos o por no sé qué, o por pues estas cosas como decías, ¿no? De esa especie de juicios sociales de no esas drogas, no esa gente tal, o no sé qué, o problemas de clase, prejuicios de clase, etc. Yo creo que más allá de eso, creo que la necesidad de generar una biografía en un lugar como este, además, donde, digamos, la biografía, la cronología histórica siempre ha tenido mucho peso, ¿sí? Es muy difícil que esos espacios de oportunidad se inserten en la historia, ¿sí? Pasa que luego, años más tarde, como ahora, está ocurriendo de repente, se genera este pequeño espacio de reivindicar un momento que quizás duró, pues igual no mucho, en algunas cosas más, otras cosas menos, pero fue vital para entender todo lo que sucede después. Y eso en las cronologías o las historias con mayúsculas no, difícilmente se escribe, ¿no? O con máximo acaba siendo una nota al pie, ¿sí? Entonces, por eso también esa obsesión de publicar libros, de ayudar a la gente que estaba haciendo tesis doctorales, ¿no? De dar información, dar, era también una forma de decir, bueno, esto también existió. No solo de una necesidad de reivindicar, sino de dar valor a esas pequeñas cosas que luego se amplifican con el tiempo, ¿no? No, bueno, más o menos en la misma línea. Si realmente consideráis eso, que a pesar de todos esos prejuicios y todo eso, pues realmente eran espacios de mezcla, de oportunidad en cuanto al público. Juan Carlos tenía público francés y lo tenía fácil, pero sí, claro. pero bueno, eso es. En cuanto a la respuesta de la gente, si realmente pues éramos más abiertos a ese tipo de cosas de lo que realmente luego
hemos pensado sobre nosotros mismos o sobre la música electrónica en general. ¿Han sido espacios abiertos? No, por supuesto. ¿Han sido espacios rechazados al mismo tiempo? La gente nunca se ha cerrado, ¿eh? Sí que costaba un poco educarles. Yo era bastante puntero musicalmente, por lo tanto era el más criticado, porque era el que más me la jugaba. Eso sí que es cierto. Y bueno, pero había un eslogan que decía que cuando un disco suena ya es viejo en Q. Eso que se sacó ese eslogan por algo. Y no sé qué contaros. Os podría contar mil anécdotas. Siempre que me des un tema, seguro que encuentro una anécdota, seguro. O sea, que elige un tema que te saco una anécdota, seguro. Y será un poquitín más entretenido para todos los que estáis aquí escuchando. Habéis dicho que tenéis anécdotas, pero las estáis guardando todavía. Bueno, no. Oye, ¿sobre qué tema quieres? Porque es que creo que tenemos para regalar. Podemos estar mucho, mucho rato, ¿eh? Bueno, yo, no sé, con el tema de los prejuicios, yo creo que, a ver, todas las personas y la sociedad, o sea, somos de muy de prejuicios para todo. Y en este tema yo creo que también. Pero bueno, no sé, yo no tengo así un recuerdo. Es que, claro, nosotros también, Juancar en Igueldo y nosotros en Icíar y en tal, o sea, el que venía a nuestro club sabía lo que había, sabía lo que se iba a encontrar. Entonces, bueno, es verdad que luego cuando están en la pista de baile, el DJ tiene que hacerlo, que se lo pasen bien, ¿no? Que sea una noche inolvidable para ellos. Pero es que ese es nuestro trabajo, ¿no? El DJ. La verdad es que fuiste muy atrevido en montar una discoteca allí, pero en Igueldo también, a 8 kilómetros de la ciudad. Digo, con la gente viene hasta aquí, nos pasaba un poquitín lo mismo que a ti, que una discoteca muy alejada, digo, luego a ver cómo bajan, ¿no? Fueron atrevidos en montar una discoteca tan lejos, que solamente entonces había autobuses. No era como ahora que todo el mundo dispone de un coche para moverse. Y bueno. Bueno, nosotros ahí hemos hecho los dos extremos. Al principio nosotros también con autobuses en el año 76. Pero bueno, luego yo creo que la escena electrónica y el tema que hemos comentado antes, las discotecas del extrarradio, se han visto afectadas a nivel nacional, a nivel de Europa y en Europa también, por el tema de la carretera, lógicamente. Y nosotros en Chicharro, bueno, pues hemos estirado el chicle hasta el 2015, ¿no? Decías un autobús de Bermeo. Nosotros hemos llegado a montar 25 autobuses para una noche. 25 autobuses. Eso me parecía un kilómetro acá. O sea, y cuando montamos 25 autobuses, eso lo tengo marcado. 13 eran de Bilbao. Bilbao, Baracaldo, 13 autobuses. Uno de Bermeo, otro de Bayona, dos de Pamplona, de Santander también, llegamos a montar autobuses. Tengo que decir que antes decía Xavier, ¿no? Poca gente de muchos sitios, ¿no? Yo creo que la música electrónica históricamente en el experimental y en la escena de club, igual. Poca gente de muchos sitios hemos tenido. Chicharro está a 10 kilómetros de Zumaya, pero no venían, ¿qué te voy a decir? 200 chavales de Zumaya y tiene 10.000 habitantes. Tengo que decir que, y venía gente desde Lérida a una fiesta con el coche. Y bueno, Juan Carlos habrá en el Q igual, ¿no? O sea, tengo que decir que es como, bueno, la música, el ambiente, el DJ, ahí se creaba como un, no sé cómo explicar, un ambiente que cada club tenía el suyo, ¿no? Vinculado a su música, a, bueno, a sus relaciones públicas, bueno, toda su imagen corporativa. O sea, hay como un que cada persona pues se sentía identificada, cada cluber se sentía identificada con un club. Luego ibas cambiando, pero es curioso, a uno que no le gusta la música electrónica, que le expliques que haya unos chavales de Lérida que venían a las fiestas de Chicharro en coche desde Lérida y volvían, y bueno, y gente que cogía el hotel de arriba de Icíar para venir a un aniversario, o que iban al camping, o sea, era aventura de fin de semana, ir a Chicharro, ¿no? Cuesta entender. El que no lo ha vivido desde fuera,
y ya ahí te ligan, claro, las drogas y no sé qué. No, no, perdona, es que desde Lérida no vienes hasta Chicharro para drogarte. O sea, no, vienes con las drogas desde Lérida hasta Chicharro porque hay una muy buena música y hay muy buen ambiente, ¿no? O sea, esto es, la lectura es diferente, ¿no? En cuanto a las drogas, pues drogas ha habido en la época de los conciertos, en la época de la electrónica, hace 100 años, hace 1000, la sociedad siempre ha habido drogas. Y en la juventud, bueno, pues sí, ¿no? Y yo creo que ahora también, ya no somos tan jóvenes y los jóvenes de ahora pues también habrá drogas a las 2 de la mañana y 3 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy... Bueno, los que estamos aquí hemos venido porque hemos tenido alguna vinculación y conocemos todos lo que es la escena del club, ¿no? Pero que sí que es un poco, se hace llamativo a aquel que no lo ha conocido la escena del club, que... Bueno, pues cómo la gente, pues cómo se queda atrapada, ¿no? De un club, de una movida, y le marca. Y es una pasada, o sea, hay mucha gente que se queda muy marcado por esos años. Igual son lo que tú has dicho, ¿no, Xavier? En las primeras veces que has probado drogas, los efectos, han sido en ese sitio, vinculas... la etapa en tu vida, ¿no? Empiezas a salir... son etapas que han marcado mucho a muchas personas, ¿no? Y todo lo que lleva ahí, ¿no? En su entorno, ¿no? No, se dice que normalmente la gente se queda enganchada sobre todo a la música que oye en su adolescencia y que eso demarca, y por eso luego todos los fenómenos Remember y todo eso, salvo que cambies de droga cuando te vas haciendo mayor, igual cambias de estilo musical también. Pero... hablando del tema de las drogas, pasaremos por ahí también. Uno de los grandes prejuicios, las bombas de ETA. ¿Cómo marca eso la escena de la música electrónica y cómo os marca en particular? Lo acaba ridiculizando probablemente un grupo punk, que es el Macabis Muertos, cuando saca aquel tema de ETA deja alguna discoteca. ¿Cómo afecta eso al mundo en general de la música electrónica? Bueno, pues por alusiones, ¿no? Bueno, pues a mí, a mi entorno, a mi familia, eso nos ha marcado mucho, y al público de Chicharro también. La realidad, el efecto que consiguió la bomba de ETA fue que fue muy rápido todo, o sea, muy rápido. Pues no sé si el próximo fin de semana o al siguiente, pues todo el equipo de Chicharro nos trasladamos a Icela. Y como he dicho antes, Icela es muy grande y antes funcionamos con la mitad de la sala. Pues cuando pasó lo de Chicharro, abrimos la otra mitad de la sala y en nuestro caso fue un efecto boomerang, ¿no? Si ETA estaba buscando ridiculizar... ensuciar, machacar, pues justo hizo el efecto contrario, ¿no? Pues aquellos dos próximos años, mi tío que ha trabajado con nosotros toda la vida decía, como estos dos últimos años no hemos trabajado nunca en la historia, nunca. Y yo creo que fue, y luego, eso a lo que corresponde a nosotros, pero en lo que es en la escena de la noche... igual es muy atrevido decir lo que voy a decir ahora, pero yo creo que ellos al tiempo, ETA, la organización terrorista, se dio cuenta de que la cagó con ese atentado. Porque hubo mucho enfrentamiento, en Chicharro teníamos bastante gente de la izquierda de Berzale, y el comunicado era que allí se daba trapicheos, que se daba... Pues tú mismo, ¿no? O sea, con tu mecanismo, ¿no? Sí fue un poco, todo este tema marcó mucho en la juventud y pues la gente llorando, el fin de siguiente en Icela, eso hay que levantar y ahí salió pues el famoso espíritu Chicharro y bueno, Chicharro era, antes has dicho, como que tenía, o sea, fama de español, ¿no? Pues justo Chicharro era... Un ambiente... No, justo Chicharro, ¿no? Efectivamente, era sí, lo contrario, sí. Sí, era muy euskaldun, ¿no? Entonces, mucha gente, antes hablabais de la música y la política, ¿no? Pues mucha gente que iba a Chicharro, de política, cero.
cero. Divertirse, estudiar. Yo también estoy de acuerdo contigo. La gente cuando va a un club o a una discoteca no creo que está pensando en el tema político en absoluto. Va a divertirse, no está pensando en esas cosas. Sí, pero ETA les hizo empezar a pensar en la política. Lo que hizo fue crear un poco de... creó un miedo y algo que no tenía sentido. Sí, y enfrentar a la juventud, yo creo que ahí fue un error por parte de ellos, porque, ya digo, o sea, fue la época donde pues se daban cita todos los sábados de la noche pues entre 3.000 y 4.000 personas en el club. Eso ha sido en el País Vasco de continuo. No sé si hay alguna sala que haya tenido ese movimiento continuo, ¿no? Y había como una rabia, un dolor, ¿no? Hasta que reconstruí el Chicharro, vamos a venir, seguir viniendo aquí y tal. Y luego la reapertura fue apoteósica en el Chicharro en el 2003, ¿no? Bueno, todo eso fue, un poco... fue muy duro para nosotros, muy duro. Y antes, hablando ahí con Iker, no me acordaba yo, pero el cartel de Safri Duo, pues porque luego siguió. La banda terrorista no se olvidó de nosotros, de nuestra familia, ¿no? El día de Safri Duo tuvimos un aviso de bomba. Y era un aviso de bomba que devina el Ertzaina y decía, no, es ETA el del aviso de bomba. O sea, porque tienen ya sus mecanismos, sus estos, y te venían... O sea, a desalojarte la sala, que no, que tal, o sea, no. Y al principio tuvimos que hablar con la Ertzaina y venía un equipo canino de Arcaute, y antes de abrir la discoteca se chequeaba toda la discoteca a ver si había alguna bomba en el interior. Y una vez que chequeaban ellos a las 11 de la noche de que no había ningún explosivo dentro, en la puerta todos los porteros cacheaban a todo el mundo que entraba. A todo el mundo, las mochilas, esto, lo otro, y ya, si había un aviso de bomba, todo el mundo dentro. De haber la bomba, estaba fuera. O sea, se llegó a ese punto con la Ertzaina a negociar. Es que si no, teníamos que cerrar la empresa, la discoteca. Y las primeras semanas, ese fue el mecanismo. La Ertzaina venía antes de la apertura, se daba una vuelta con los perros, a ver si había explosivos, en el exterior de la sala y tal y cual, y si había aviso de bomba, todo el mundo dentro. Yo iba al parking, todos para adentro, y todos para adentro. Y todo el mundo sabía por qué estábamos entrando todos para adentro. Y claro, eso todo creaba una rabia contra el movimiento de ETA, de la izquierda abertzale. Ahí había como una rabia, ¿no? Y luego, en la época de Safri Duo, que eso ya fue al año así, claro, la Ertzaina no había registrado la sala. No, es ETA, hay que desalojar la sala. Pues teníamos dentro 2.000 personas, nada más empezar, a sacar a 2.000 personas fuera, pues otra vez un cabreo de los chavales impresionante, y eso creo, ahí sí se creó un poco, bueno, pues bandos, tribus, y no digo solo Chicharro y Cela, porque tengo que decir que eso marcó un poco también a la escena en general, País Vasco. Sí, en alguna ocasión también tuvimos también aviso y hubo que desalojar la sala un par de veces. Evidentemente nada, pero bueno. Además era parecía que era por norma ya, ¿no? Dices, seguro que hoy tenemos alguna tontería de estas y tenemos que desalojar la sala. O que una temporada que era muy frecuente. Además fue muy seguido y en varias salas, Sí, yo creo que con la ventaja que da la visión, ¿no? En el tiempo, primero la torpeza de atentar contra cualquier evento cultural. O sea, eso quiero decir que en toda la historia del mundo, cada movimiento que haya hecho una cagada así, la acaba pagando, ¿no? Y creo que en este caso fue una cagada muy, muy, muy grande, porque eso se distanciaba de alguna manera de la política en términos nacionales, Yo cuando hablaba de las relaciones entre música y política, hablaba precisamente de una necesidad de reformular las cosas, ¿no? De entender, bueno, si hacemos esto, ¿por qué es? ¿Sí? Y creo que la música electrónica en general, si tenía alguna cosa que a nosotros nos resultaba interesante, era que el hecho de que no tuviera una letra que defendía la música, que veníamos de un lugar donde la letra era mucho más importante que la música, ¿sí? De repente hay una música instrumental. Entonces, claro, para cualquier pensamiento dogmático, eso es peligro, es demasiado ambiguo, ¿sí?
¿esto qué significa? ¿Sí? Entonces, un 4x4 con un bombo, en realidad, depende de quién eres, lo puedes entender como música militar, lo puedes entender como un desfase total y una apertura casi abstracta, ¿sí? A dejarte llevar por el ritmo sin necesidad de nada más, ¿sí? Pero por otra parte, es como para muchos también era, y era una cosa que se hablaba en aquel momento, que era música sin ideología, ¿sí? Y claro, nuestra inquietud era precisamente indagar en eso, es decir, ¿realmente puede existir una música sin ideología? Otra cosa es la ideología que tú tengas, ¿sí? Y cómo la aplicas a través del arte, a través de la música, cualquiera que sea tu inquietud, ¿no? Y eso no implica solo la música, pero la música, en comparación con la literatura, con otras artes, en realidad tiene una facilidad, una porosidad y una capacidad de llegar muy rápido que otras artes no tienen, ¿sí? De hecho, ahora mismo, por ejemplo, con la irrupción de las cosas digitales y tal, si hacemos un poquito la vista atrás, últimos 20 años, nos daremos que la música siempre se ha avanzado a los problemas que luego han surgido en términos de distribución, de valorización, de muchísimas cosas, ¿no? Y lo que ocurre en el ámbito de la música, más o menos unos años más tarde lo ves ocurriendo en otro tipo de ámbitos, en lo visual, en lo artístico, en la imagen, lo que quieras, ¿no? Es verdad que ahora va tan rápido que resulta un poquito difícil, ¿no?, de medir todo eso. Pero esa, otra vez, insisto con esa idea de ese espacio de oportunidad también musical, el sentido de que, oye, esto no es tan fácil de manipular políticamente, ¿sí? No puede haber una ideología, sea de izquierda, derecha, de lo que sea, decir, esta música es nuestra, ¿sí?, y es la que nos representa. Por lo tanto, cualquier persona que escuche esta música implica que asume nuestra ideología, ¿sí? Eso no existía. Y yo creo que una de las razones, al menos nuestra inquietud, era precisamente, joder, esto nos interesa, venimos de un lugar súper marcado, esta no marca nos parece súper interesante, pero eso no significa que sea inocente. Seamos más conscientes de que aquello que hacemos realmente qué significa hacia afuera, ¿no? Y qué potencial tiene y de qué carece, ¿por qué no? ¿Sí? Pero lo más importante creo que a nivel generacional es que realmente se desmarcaba de esa música, digamos, muy funcional, ultra politizada, basada en la letra, en el mensaje, ¿sí? Que calaba muy fácil porque funcionaba a base de lemas que se repetían, ¿sí? La música electrónica no tenía lemas. Ya le costó llegar a tener hits, ¿no? Y de hecho los hits de la música electrónica empiezan cuando se añade una voz, ¿sí? Hasta entonces era muy difícil. O sea que si tú haces una vuelta atrás, miras en los años 90, dime un hit de música electrónica y dices, yo qué sé, The Bells de Jeff Mills, ¿sí? Nadie de ahora se imagina que eso pudiera llegar a ser un hit cuando no tiene ni letra ni nada, canciones muy largas que incluso no tenían un principio y un final muy definido, etc. etc, ¿no? Entonces, insisto en ese potencial de la música electrónica y creo que parte de eso todavía existe hoy, ¿sí? Lo que pasa es que otra vez se ha vuelto, ahora vivimos otra vez en un momento musical histórico donde la voz ha tomado una presencia, una omnipresencia, ¿sí?, en cualquier tipo de estilo musical. Y por lo tanto, la voz implica añadir letra, añadir un mensaje, etc. etc, etc, ¿sí? Pero esa cosa de repente de la irrupción de la música que era instrumental, creo que es una cosa vital para entender lo que sucedió. ¿Y qué ha quedado de toda esa trayectoria? Supongo que para la gente que ha pasado por ahí y me habéis estado en la pista o arriba de la pista o en cualquier otro lado, ha quedado marcado vitalmente, probablemente. ¿Creéis además que bueno, que con todas esas dificultades, pues hay cierto reconocimiento o está por hacer esta historia de la música electrónica en Euskal Herria? ¿O ya está más o menos reconocido, está extendido la música electrónica? ¿O cuál es un poco el balance? Y si tienes una anécdota también. Bueno, yo creo que ya está más que reconocido, ¿no? Sí que es cierto que ha costado mucho tiempo ir educando a la gente. Efectivamente, sí que tenías mucha razón, no se podían poner muchos temas instrumentales, siempre tenías que aplicar algún detalle más para que la gente pudiera entender algo, hasta que pudimos llegar a que ya no hubiera ningún tipo de voz, evidentemente. Pero ya fueron también cambiando los sonidos, ¿eh? Ya había cosas más contundentes, ya había sonidos que podían emular un poco una voz, entre comillas, y se podía jugar más. No sé, pienso que la gente ya está muchísimo más sumamente grande y hoy día tienes tantas posibilidades de conseguir todos los tipos de música. Ojalá hubiésemos tenido la oportunidad de tener por menos un poquitín más de facilidad. Hubiera sido todo
mucho mejor para todo el mundo, más que nada porque hubiéramos podido crecer más rápido, simplemente por esto, porque los que hemos luchado y hemos sufrido, hemos sido todos los disjockeys y que hemos intentado siempre poder dar lo mejor. Hemos estado trabajando durante la semana para que llegase el fin de semana y poder decir, mira, esto lo he comprado, he estado en Londres, he comprado música, me ha mandado un paquete de Estados Unidos, a ver esto, ¿qué puedo hacer? Y estás intentando y dices, joder, es que con lo bueno que es esto, es que yo no lo entiendo cómo les cuesta tanto entender. Y lo estás utilizando, cojo un tema viejo, lo voy mezclando, meto un poco más de hoy día techno y usándolo de esa forma. Pero siempre intentando, yo por lo menos siempre intentando educar. Por eso siempre te acabo de decir que era el más criticado, ¿eh? Porque me la jugaba mucho. ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado de toda esa trayectoria? Para la gente que ha pasado, desde luego yo mucha de la gente que hace música electrónica hoy es gente que ha pasado por Chicharro, por ejemplo, y sí que le ha quedado. Entonces, ¿ha quedado ese legado en la gente que ha pasado? ¿Ha quedado el reconocimiento en esa trayectoria histórica? ¿O está por hacer un poco todavía? Bueno, no sé, yo creo que está ahí, ¿no? El legado está ahí. Han pasado miles de jóvenes. Yo creo que estos clubs han marcado una época ahí en las personas, ¿no? Nosotros ahí, hacia el final, Juan Carr habla de los vinilos, pero la música electrónica ha tenido una evolución luego hacia lo digital, ¿no? Y igual en la época de los años 90, los DJs era muy complicado ser DJ, porque tenías que comprar tus vinilos y no tenías dinero para comprar los vinilos, ¿no? Y yo creo que la digitalización se universalizó, ¿no? El tema del acceso a la música y luego lo que has dicho tú, ¿no? Cuando ya el pinchar también, dejamos los vinilos y empezamos a pinchar con los portátiles, ¿no? Bueno, nosotros ahí empezamos en Icela, ¿no? A organizar. Bueno, en muchos sitios se han organizado, pero bueno, la nuestra es verdad que tuvo muchísimos años de trayectoria, concurso de DJs, ¿no? Que empezamos en Icela ya, creo, o Erne, no sé, tengo dudas. Y hacia el final ya se hacía en Chicharro y en Icela. Pues al principio tomaban parte muy pocas personas, porque no tenían acceso a la música, ¿no? Era muy caro ser DJ. Y al final cogió mucha fuerza, es verdad, nuestro concurso, porque llevamos un porrón de años haciéndolo, Master DJs, y al final, no sé si eran 320 personas tomaban parte en un concurso de Chicharro y de la de DJs, 320 personas. O sea, y claro, eran chavales jóvenes que normalmente arrancabas pues, siendo cliente habitual del club, o sea, tomaban parte gente de Barcelona en nuestro concurso, porque al final, claro, cogió mucha fuerza, teníamos patrocinadores y tal, había unos premios muy esto, y sí que cogió nombre lo que es el concurso, y venía gente de, pues eso, de Barcelona, tomaban parte. O sea, que sois responsables de la plaga de DJs que hay ahora. Bueno, no, nosotros no, yo creo que haya habido, a ver, yo creo pues que... Tengo que decirte que por un concurso de DJs empezó a trabajar en el Q. O sea, que imagínate, por un concurso de DJ que empezó a trabajar en Q, ¿cierto? Y, bueno, no sé, ahora, legado, no sé. Yo creo que se ha apostado mucho por la electrónica, el año 90 y 2000. Yo creo que hemos tenido la suerte de tener a los mejores DJs del mundo en diferentes festivales. Y yo creo que el público euskaldun pues ha tenido la suerte de poder ver en su tierra, en sus clubs, a los mejores DJs del mundo. Tienes que reconocer que el tema publicitario había que hacerlo en plan brutal para que la gente viniera. Porque, claro, empezar a traer artistas internacionales que solamente los conocían porque lo estaban viendo anunciado, la gente no los conocía. Entonces tenías que meterte en hacer una publicidad brutal
y crear que la gente cogiera un poquitín de ansiedad. Oye, pues me han dicho que viene un disc jockey, el ¿cómo, tema... ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo hacíais eso? Bueno... Pues en aquella época muy complicado. Era muy difícil. Tenías que tener cartelería, flyer, relaciones públicas, radio, en algunos casos televisión, si se podía en ETV, y salía carísimo. Pero claro, es que ibas a traer a dos disc jockeys americanos que te costaban una pasta y había que hacer lo posible por ir. Claro, intentar hacer la publicidad como se pudiera. Que al mismo tiempo hacéis formación con la publicidad, claro, efectivamente. Sí. A mí me ha tocado hacer un poco, casi de todo. Sí, bueno, yo creo que a todos nos ha tocado hacer casi de todo en el mundo de los clubs, ¿no? Yo creo lo que tú, o sea, ahora yo creo que es más fácil llegar a esos sitios, ¿no? Por el tema de internet, ¿no? Lógicamente. Pero en aquella época, o sea, lo que tú dices, es que era muy muy complicado. O sea, yo me acuerdo en el año 2000, justo en septiembre fue el atentado en Chicharro, un mes antes en Icela hicimos el festival con Jeff Mills el 14 de agosto, que yo no pude ir, justo le habían matado a mi tío el 8 de agosto. Pero ese día, bueno, ese día y los años anteriores también, pero venía, te quiero decir que también tiene una repercusión en el turismo, o sea, venía gente de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Francia, ni te cuento. O sea, te quiero decir que venía gente, lo que hemos dicho antes, ¿no? Poca gente de muchos sitios y de muy lejos. Y hablabas con la gente y gente que había venido a San Sebastián por el festival. O sea, te quiero decir que era también, a su vez, era un negocio Cela, tal, pero también generaba... traía público de muchos sitios y se hospedaban, pasaban el fin de semana, que era... Y que, bueno, o sea, quería decir que antes que se me ha pasado, que hemos tenido una escena potente en cuanto a lo mejor de la electrónica aquí en el País Vasco. Y luego hemos tenido unos DJ residentes que... A ver, yo me gustaría remarcar que muchas veces se nos olvida. Se crea un ambiente fiel al club en torno a los residentes. O sea, quiero decir que los residentes tenían muchísima importancia, el disc jockey, dentro de la electrónica. O sea, que igual cuando se ponía pachanga o tal, igual el disc jockey no tenía tanto peso. Pero en la electrónica habéis tenido muchísimo peso, habéis sido unos dioses, no ya los invitados internacionales, o sea, también los locales. Te quiero decir que las sesiones habituales con los residentes funcionaban, o sea, muy, muy bien. Bueno, de hecho eran los que tenían que salvar en muchísimas ocasiones la sesión. Sí, sí, ya, es muy importante lo que has dicho, igual los que están... Bueno, igual traías un disc jockey que pagabas un dineral y era muy, muy bueno, pero, joder, igual venía que había estado con algún grupo experimental, ¡pua!, y le daba por poner la música experimental. El otro, el chaval de Burdeos que te había hecho 300 kilómetros, y, joder, menuda churra de música, de sesión se ha cascado, ¿no? Y luego tiene que entrar Juanca, hostia, ha sido de la vuelta y terminó bien la sesión. ¿De esas ha habido? No, o sea, era, sí, bastantes. Era un típica. Bastantes, ¿no? Por eso, joder, por eso que siempre. Traerle avión, hotel, una pasta, no sé qué, tal cual. Y luego, o sea, la gente también un poco, a veces, que se llevan chasco, ¿no? Porque muchas veces te mueves por el nombre. Pero esos DJs que pinchan hoy aquí, mañana en Tokio y mañana no sé qué, pues ponen lo que esa noche quiere poner, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que está pidiendo el público, ¿no? Es que no se va a fijar de lo que tiene delante, va a hacer su música porque se supone de que van a ver a ese disc jockey por su música. Bueno, si tienes una discoteca enorme y ves que la gente empieza a veces, dices que entre mi disc jockey y luego ya veremos si vuelve a poner música a este señor. Eso me ha pasado. Sí, sí. Que estás
estás ahí que ves que, hostia, se te está la sesión, se te está jodiendo la noche, y, hostia, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Y cómo le quito al invitado? ¿No? Y tal, y... Bueno, aquí hay unos cuantos que ya saben de qué va eso, de que han hecho fiestas y han sido promotores y demás. Y yo siempre les decía, ten tu disc jockey de confianza residente porque te puede hacer falta y luego ya seguirás con la fiesta. Sí, yo creo que una de las cosas que ha cambiado, y no es por o sea, no quiero ni caer en la nostalgia y tal, pero es verdad que ahora, o ese acceso tan difícil, siempre tenía este carácter de pedagogía, ¿no? Estos conciertos raros, quieras o no, al final te hacían darte cuenta que había otras cosas, que no solo era un tipo de música o que la música electrónica no era solo un tipo de cosa, ¿no? Que había más cosas. Y la primera, como todas las cosas, la primera te cuesta un poco, la segunda un poquito menos y la tercera de repente dices, oye, pues sabes que igual la cuarta la echas de menos, ¿eh? Que puede ser también de estas, ¿no? Y a algunos nos pasó este tipo de cosas. Pero es verdad que cuando tenías que hacer ese esfuerzo por llegar a ese tipo de músicas, también valorabas de otra forma el tener ese encuentro con ese tipo de músicas, ¿no? Igual que cuando, si tenías que gastarte un dinero para conseguir un disco de Estados Unidos y que te llegara un paquete, y que uno al año quizás, ahorrando no sé cuántos meses para conseguir no sé cuántos discos, que además igual eran los mejores discos, pero bueno, era lo que tenías, de alguna manera valorabas aquello que tenías. Y lo escuchabas una y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero casi con una intención de aprender de aquello que estabas escuchando, ¿sí? Ahora este hecho de tener la música como si fuera agua corriente, que te das cuenta cuando falta, mientras haga agua corriente no te das cuenta que hay agua y que hay un depósito y hay un filtro y alguien algo está recogiendo ese agua para que tú te duches todas las veces que quieras, me da la sensación que quizás han cambiado muchísimo las formas de apreciar ese acercamiento, ¿sí? Y sobre todo, quizás la apreciación, o sea, el valor que le puede dar uno a la música o no, bueno, eso es como muy subjetivo, ¿sí? Pero sí es verdad que ha cambiado la forma de atender la posibilidad que esa música tiene para enseñarte cosas. Y ya no solo es enseñarte una técnica u otra, es enseñarte básicamente, que creo que en general, quizás es uno de los mayores valores que tiene el arte, es enseñarte que la vida no es una, que hay muchas formas de entender la misma vida, ¿sí? Y que una persona lo interpreta de una forma y le sale a través de una música y otra persona entiende, viviendo en la misma sociedad, la interpreta de otra forma con otro tipo de música, ¿sí? Ese valor cultural, ¿sí?, pedagógico, que realmente es lo que nos convierte en sociedad, ¿sí?, es lo que me parece que en parte sí que está peligrando ahora. En el sentido de que si consumimos la música sin atender qué tipo de realidades nos está mostrando, ¿sí?, estamos perdiendo una oportunidad para nosotros, no sé, ser mejores o al menos poder ser otros, ¿sí? Entonces, ese acceso masivo, creo que a la larga, si bien a priori parece que es mucho más democrático, mucho más que tiene un valor, ¿no?, la sociedad de la información, ¿no?, pues, que tiene un valor X, que nos hará mejores, en realidad no sé, tengo la sensación de que por tan masivo, ¿sí?, no va a hacer justo, no hace el efecto contrario. En el sentido de que ya podemos escuchar muchísimas cosas, pero no somos capaces de escuchar una sola más de X minutos, ¿sí? Y creo que todavía en ese auge de la música electrónica todavía había esa cuestión de me da igual si bailas, no bailas, te tumbas, lo que sea, pero escucha esto que te vamos a contar, ¿sí? Porque lo que se está escuchando en los medios masivos no es una cuestión que te obliga, que te está invitando a escuchar, te refuerza quizás ciertas modos de pensar, modos de vivir, ¿sí? Pero esto te está soltando de esas cosas, está mostrando que hay otras formas, ¿sí? Y yo creo que ahí esa capacidad de vislumbrar futuros, de proyectar futuros que le añadimos a la música electrónica, pero erróneamente pensando que es solo una cuestión estética, porque los sonidos son más sintéticos, porque son más abstractos, ¿no?, y nos remiten de alguna cosa a una cuestión de ciencia ficción o muy futurista, más allá de eso, ¿sí?, creo que el hecho de poder imaginar otro tipo de realidades, ¿sí?, yo personalmente es una de las cosas que más echo de menos de la música actual, que está muy anclada en un presente que es muy efímero. Sí, y que seguramente tenemos más acceso que nunca, infinito a un mar de músicas y escuchamos cada vez más, todo es lo mismo en muchos casos. Y sí que una de las cosas que probablemente, en el legado que hablábamos, una de las cosas de ese legado, precisamente esa labor pedagógica, un tanto accidentada a veces, pero esa labor pedagógica, desde el ámbito experimental, pero no solo desde el experimental, los DJs
o los clubes donde traíais gente, y que seguramente lo habéis dicho antes, el primer contacto que tenía mucho el público era cuando veía el flyer el nombre de ese, que sería una estrella, pero que nadie la conocía y que no sabías lo que hacía. Y luego, pues bueno, pues ese esfuerzo de traer gente, de hacer esa pedagogía pues desde la cabina o trayendo gente y dar a conocer a otra gente, aunque luego fuese accidentado y tenías que jugar ahí con los públicos. Entonces, esa es otra labor también, pues probablemente que quede de reconocimiento de ese legado, que ha sido una labor pedagógica musicalmente y, por lo tanto, culturalmente también. Pero como ya hemos hablado bastante, pues en vez de hacer yo más preguntas, si no, seguimos comentando sobre esto, pero como todavía tenemos público, les vamos a dar la oportunidad de que comenten. Eso es, a partir de ahora se cierran las puertas y no sale nadie hasta que haya una pregunta o un comentario o una anécdota. Por aquí habrá gente que habéis estado, sí, en Chicharro. Hay disjockeys. Hay disjockeys. Promotores. Hay un poco de todo, ¿eh? Hay un poco de todo. Sí, sí. ¿Conoces? Lánzale una pregunta a alguno. Bueno, pues una pregunta, pues le podría hacer a Gorka o a Iker. Iker es el que más está metido en todo el meollo este, el que más nos puede contar lo que está viviendo y lo que se está viviendo actualmente. O sea, que Iker, tendrás que venir aquí a explicarnos alguna cosa. Eso es para la charla de mañana, pero... Bien. Esa, gracias a ella vais a poder salir de aquí hoy. Yo soy profe de música a chavalí, a adolescente de 14 y 17 años. Entonces, a mí, bueno, yo nunca había escuchado. Pero sí que me parece la música electrónica, porque estáis hablando del pasado, me parece una música que los chavales muy jóvenes, que ya tienen una aplicación para hacer DJs, que es así, y es una música que... Semana Grande ha habido todas las noches en la terraza del Cursal unos DJs. Bueno, yo lo sé por mi hija, que tiene 14 años. Y me he quedado un poco sorprendida porque yo cuando tenía 14 años, yo soy de Cortatu y así también, ¿eh? Pero mi hija en Donosti, pues todas las noches, pues yo voy al DJ. Y me he quedado sorprendida y le preguntaba cada noche, ¿qué tal el DJ de hoy? Y ella, con 14 años, sabe perfectamente si un DJ ha sido bueno o malo, ¿no? Un poco... Y yo creo que, bueno, pues es un poco la esperanza, que ya no son iguales los clubes, pero sí que, no sé, pues se ha, no sé, igual se ha socializado en otro sentido. Y sí saben apreciar lo que es la música electrónica, los contrastes, una cosa y otra, entonces, no sé, era por apartar un poco eso. Sí, probablemente ha estado muchos años y toda esa trayectoria histórica que hemos revisado, pues eso, pues refugiada en los clubes, en las discotecas o en los espacios más alternativos, y sí que ahora igual estamos viendo... salir la música electrónica pues a las fiestas populares, incluso a Gasteche, Chosnas, donde le ha costado mucho entrar. Sin embargo, ahora ya está bastante más normalizado el que se programe o en un festival que puede ser otra cosa, un DJ o en fiestas de barrios o en un museo o en cualquier otro sitio. Nosotros hemos llevado hasta la universidad DJs de música electrónica. Ahí sí que ha habido cambios. Bueno, sí, evidentemente. Antes íbamos todos a las verbenas. Había un grupo de verbena y ahora ha cambiado. Tienes un concierto y tienes a un disc jockey. Y eso sigue funcionando igual. Lo cual quiere decir que, lo que decías, tienen todo muy al alcance y están muy, muy bien informados y saben qué disc jockey es el que está de moda, qué tipo de música es lo que utiliza y demás. Este chico que está aquí detrás mío, que es Thomas Totton, fue residente de Itzel mucho tiempo y hace poco ha estado en el BEC pinchando ese tipo de música. ¿Nos podría decir algo también? A ver cómo fue esa noche. Igual me mata, ¿eh? Que lo
digas. Bueno, que lo digas. Yo este sábado pincho en fiestas de Ablitas, que ponen un DJ comercial, luego estoy yo y luego hay dos chicos del pueblo. Sí, así que se está diversificando todo. Está bien, la corriente electrónica en Itzela, venía mucha gente de Burdeos, de más allá de Burdeos, que todavía me siguen, y llevo años pinchando en fiestas privadas para ellos. Sí, que me contratan y una vez al año, dos. Así que sentimiento del norte caló un montón. Ya está mi hermano Jesús Valela, que era residente conmigo en Itzela. Agua Gaixo, a mí sí que me gustaría que comentaseis un poco la parte, sobre todo, de promoción, porque yo con Iker y esta gente pues he visto carteles pues que igual mi generación no se imaginaba, pues como puede ser que se sorteaban coches en algunas fiestas, o que, yo qué sé, merchandising gratis para las primeras 1000 personas, que yo decía cuánta gente se juntaba ahí, o yo qué sé, pues cosas que ha hecho Chicharro, como fiesta de la nieve, que se llevaba cuando no había nieve, se llevaba nieve, o fiesta del motor, o he visto vídeos de pues Chicharro que llevaba recortadores y que ponían DJs. O sea, para nosotros como que hoy en día, o sea, es inimaginable todo esto, y cuando veía esas imágenes y esos carteles, pues te decía, pues lo que nos habéis dicho todo el rato, esto de que teníais que haber vivido esa época, y pues un poco eso me gustaría que comentarais. Bueno, a ver, nosotros en la última etapa de Chicharro, bueno, yo creo que los que estáis aquí conocéis la mayoría cómo es la sala, pero bueno, tiene dos parkings, el parking de abajo es un parking enorme, y bueno, son dos clubs, se dice Chicharro, pero Chicharro y Scanner, entre los dos hacen 2.500 personas de aforo, son dos salas, o sea, con las dos salas es un aforo importante a nivel de Euskal Herria. Entonces, nosotros al cabo del año teníamos como unas fiestas como muy marcadas, y surgieron, bueno, pues de, a ver, desde la improvisación, ¿eh? Un poco que empiezas a dar vueltas a la bola, ¿no? Fiesta del motor. Sus orígenes, ¿cómo fueron? Te voy a decir. Jaime de Gersuari, piloto de Fórmula 1, que pinchaba. Y muy conocido, Fórmula 1, bah, pues lo vamos a imitar a Chicharro, tal. Y para darle color, y claro, empiezas ahí, ¿no? Hostia, fiesta del motor, fiesta del motor. Yo le conocía a Iñaki Alberdi de Azpeitia, que anda en subidas, tengo mucha relación con él. Y dijimos, hostia, ¿por qué no montamos a la tarde un circuito, traemos car cross y tal, y motos, y luego a la noche pincha Jaime Alguersuari, y luego a ver si le ponemos dentro de un coche a pilotar un coche, que eso fue imposible, por contrato no podía hacer el paría con... Pues... Arrancamos, o sea, por ejemplo, o sea, la fiesta del motor arrancó así. Pues tuvo un éxito de la hostia. Porque unimos música electrónica, Chicharro y espectáculo a la tarde. Eso se hacía a la tarde. Pues fue un éxito rotundo. Tal fue el éxito que Iñaki Alberdi tomaba parte en Radio Euskadi en un programa de Hirugarren Maila, que hablaba de subidas, del motor, de pruebas del motor. Pues en esa... siguiente domingo a la mañana, o sábado a la mañana, no sé dónde era el programa, pues el comentarista pues le dijo, joder, que habéis tenido una fiesta en Chicharro, en motor, tal, que había 4.000 personas, todo un éxito, y joder, ¿eso qué? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo se...? Pues bueno, pues por el tema de que fue un éxito rotundo, ¿no? Y se preguntaban cómo fuimos capaces de reunir tanta chavalería en torno a esa fiesta, ¿no? Un poco... Y fue todo un poco, a ver, no decir carambolas, pero vas un poco atando, ¿no? O sea, estás dándole vueltas, o sea, no es improvisar, pero bueno, y la fiesta de la nieve, pues tanto lo mismo, ¿no? Pues, joder, hostia, hay hielo en Getaria para los barcos. Y en invierno, claro, no salen a la mar. Y tienen un montón de hielo. Joder, pues alquilar un camión, llevar hielo, y hacíamos una pista de la nieve. Fiesta de la nieve y montados una pista, igual, pues hablábamos con las tiendas de Vizcaya y de Guipúzcoa de material de snow, que se volcaban, porque claro, el público, pues gente joven, snow, ¿quiénes hacen? No hacen los de 60 años, hacen los chavales de 20 años, pues hay un interés, tal, y den. Pues
éxito rotundo. Los toros, pues más de lo mismo. O sea, que había como unas fiestas así puntuales que eso ya fue en la etapa final, que montábamos autobuses, tal, y bueno, pues te tenías que reciclar o morir, ¿no? O sea, tienes que ofrecer algo más que disc jockey, buena, o sea, buena música, esa la teníamos, invitados, y luego, pues en torno al club, pues esos alicientes que atraías a gente que igual no eran asiduos de la música electrónica, pero iban a llevar Carcross de Tolosa, una cuadrilla de Tolosa, el otro no sé qué, tal cual, pues, y todos convivíamos allí, todas las tribus, ¿eh? O sea, y nos llevamos todos, nos pegamos unas fiestas del 15, ¿no? Y tengo que decir que había gente que no era igual tampoco muy fan de la electrónica, ¿no? Era igual, pues, más cercana al motor, ¿no? Y otro, pues, del snow, ¿no? Pues una cuadrilla de Vitoria que no eran de andar de cruz, pero eran de estar en Baqueira con el snow, no sé qué, y venían todos los años a hacer espectáculos, tal cual. Bueno, ofrecíamos, es verdad que ofrecíamos más que, o sea, aparte de la música, pues muchas cosas, ¿no? Bueno, yo me llamo Gorka, actualmente Gorka Project. Primero agradecer a Juan Carlos, que fue mi creador, como en el Q, ahí empecé mis fiestas. La primera fiesta fue la fiesta de los gafosos, que di a todo el mundo gafas, y todo el mundo con las gafas. Otra fue esta, la fiesta vasca, que son de un cerdo con grasa y bueno, se le dio una... que luego nos comimos el cerdo y todos con granos, pero bueno. y eso, quiero agradecer a Juan Carlos y a todo el público, los DJs que están aquí, todos los DJs, a Iker, a Oyer, ¿no? Pues eso, que yo todavía sigo en pie ahí dándole todo y bueno, muchas gracias y os llevo a todos en el corazón. Y bueno, y ahora seguimos con las fiestas y tengo a la nueva DJ, la Letina, que está pegando fuerte, ¿eh? Va a ser la futura estrella, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con la Letina, ¿eh? ¿Alguna pregunta, algún comentario más? ¿Alguien que recuerde alguna fiesta del cerdo más o alguna cosa así? Es una pregunta trampa. No, sí que es cierto que, volviendo un poquitín al tema de cómo se hacía la publicidad, sí que es cierto que había una serie de fiestas que ya creaban ya un hoy, y dice, ostras, Chicharro ha hecho la fiesta tal. Y es que era eso, digamos que había una serie de fechas que eran típicas, ¿no? Sí, sí, ya es como si la gente tuviese su calendario particular y dice, ostras, en John Play que sortean un coche, en el Día de Reyes, y, bueno, había una serie de fiestas, entonces, claro, la publicidad era muy complicada, ¿eh? Tenías que currar mucho, mucho, mucho para llegar. Bueno, una anécdota os voy a contar del coche. Habéis dicho sorteo del coche. Sorteamos un coche en Itzela y era un BMW, no sé qué coche era, y un M3 y nada, pues hicimos el sorteo y le tocó a un chaval. Y viene el chaval y le meto al ropero y el tío empieza, cago en Dios, ahora que os te lo digo a mi madre, que le digo... ¿Qué te pasé? Que le he dicho a mi madre que iba al cine con la novia y que le voy a explicar ahora que me voy con un coche. El chaval era de Miranda de Arga. Y entonces, ¿de dónde estaba el pueblo ese? Y el chaval estaba, pero bueno, emocionado con lo del coche y luego, ¿y ahora qué le digo a mi madre? ¿Qué tal? Que le he dicho que con mi novia que iba en Pamplona al cine con la novia y tal. Y joder, pues bueno, esa una, ¿no? El coche. Y bueno, antes de empezar el coloquio, ¿qué anécdotas tenemos? O sea, mil anécdotas. ¿Cuál contar? Pues... En vez de meter una vaquilla en la discoteca, tiene que ir a recogerla al pueblo. Porque dijo, me voy por aquí y al día siguiente a recogerla. Cosas así, ¿eh? Chicharro metieron un burro con la camiseta de la Real. Después del partido de la Real. O sea, eso es verídico, ¿eh? Salió en la prensa y todo. En la prensa no salió de Chicharro, salió que fueron con un burro a ver el partido. Sí, sí. A mí me comentaron que en la discoteca Jazzberry fue Ramírez, el del tema del gallinero, y soltaron gallinas en medio de la discoteca mientras promocionaban
el disco. Así que yo creo que también decir es que esas fiestas ahora no se podrían hacer o irían detrás de los promotores, porque hacer algo especial o único, lo que vosotros comentáis, pues ya hoy en día yo creo que ya sería imposible con todo. Hoy en día ya no nos dejan ni reñirnos a los hijos, o sea que imagínate. Y luego, otro comentario que quería hacer, que es lo que habéis comentado Oyer y Juan Carlos, el tema de todo la comercialización de las fiestas que hacíais, de los disc jockeys, porque por ejemplo en Q me enseñó un amigo un flyer del 95-96 que viene Damon G, que es un DJ de Estados Unidos, sí, y claro, en esa época compartí con el cartel. Pues en el año 95-96, pues a la gente los de Kike Jaén, Manolo el Pirata, Oscar Mulero cuando estaban de Omen, dices, igual lo entienden, lo oyen, saben quién es, pero y desde Damon G o Didier Sinclair o no sé, o François Kevorkian, y dices, este que me trae. Por eso que es muy importante la figura del disc jockey y también las discotecas, de que lo hacéis todo, que sois los dioses, pero también que salváis y la noche, pues en casos de, como habéis comentado muchas veces, de que es el invitado no lo está haciendo bien y sois vosotros los... Gracias. Tú sabes mucho, ¿eh? Sí. Bueno, con el tema de la comunicación, otra cosa que me acuerdo ahora. Sí, a ver, nosotros mandamos newsletter, o sea, cartas a los clientes a casa, con su tal, o sea, el flyer y todo. Y luego también, o sea, fuimos, yo creo, los primeros de aquí, no en clubs, los demás también, en mandar SMS. WhatsApp ni existía, WhatsApp, la pantalla táctil, cuando empezaron los móviles a mandar SMS con, o sea, con los mensajes de las fiestas, estoy hablando del año 98, 99, 2000. Joder, tengo grabado una chica de Baracaldo en carnavales que no sé si no se enteró que conseguimos el móvil suyo, su amiga o lo que sea, y me vio en la sala y me dijo, joder, ¿me habéis mandado un SMS? Sí, he venido por eso, ¿por qué me habéis mandado un SMS? Que, joder, era muy complicado, te rompías la cabeza para ver cómo llegabas a esa persona que estaba, ¿no? Esas pocas personas que teníamos en muchos sitios, es que no podías pegar carteles en todos los municipios del País Vasco. Entonces, la publicidad era bastante, o sea, mucho más complicado. Luego ya con internet todo se agilizó mucho, ¿no? Ahora tenemos el Facebook y todo eso, me acuerdo, no sé, los de aquí ya peinamos algunas canas, la mayoría. Pero empezamos con el 20, o sea, el 20 ya, año 2000, más de 2000, el 20 fue un invento de la leche, porque ya llegabas a las personas muy, a tu público potencial, pues muy, muy al detalle, ¿no? Y bueno, luego ya ha venido todo lo demás, ¿no? Pero sí que al principio era muy complicado, o sea, complicado no, o sea, viendo cómo es ahora, era muy trabajoso, tedioso. Muy trabajoso. Sí, muy trabajoso el tema de la comunicación, muy complicado. Funcionaría el boca a boca también, supongo, bastante. Bueno, ¿no? Lo que más. Lo que más. Lo que más. ¿Y la transición? ¿Hubo conflictos entre el público que estaba acostumbrado a otro tipo de música cuando empezasteis a meter electrónica o...? No, porque ya te digo que se le fue educando poco a poco y luego había fiestas específicas y siempre estábamos con el as de la manga que era el DJ que residente. Es decir, que te estoy ofreciendo esto, pero si no te gusta o veo que te estás agobiando, voy a meter al residente, va a estar un poco y luego continuamos. O sea, que no... Sí que daba un poco de miedo coger y decir, ¿cambio radical? No. Bueno, nosotros, ahora que me acuerdo, ahí sí que tuvimos un conflicto, porque, claro, nosotros hemos hecho de todo, desde el año 76... Y claro, en Chicharo solíamos celebrar la subida a Chicharo, que era a finales de octubre y era la fiesta de todos los ciclistas profesionales de Euskadi. Se hacía como una fiesta de despedida. Marino Lejarreta era muy amigo de mi padre ya murió en el 16. Marino Lejarreta, su madre es de un caserío a 500 metros de Chicharo. Y bueno, él, Marino, es muy euskaldún y bueno, pues le gustaba el ambiente de Chicharro y siendo profesional, pues tenía mucha costumbre de ir a Chicharro y era muy clásico y típico en él, el día que acababa el tour en los Campos Elíseos, esa noche venía a Chicharro. Bueno, quería decir, o sea, a raíz de esa relación se empezó a hacer la subida a Chicharro con los ciclistas.
profesionales. Pues la época de Miguel Indurain, Julián Gorospe, Fede Chávez y todos estos, pues bueno, ahí había como, bueno, había Marino Lejarreta, era como, no voy a decir como un líder, pero bueno, tenía mucho peso dentro del pelotón euskaldun, ¿no? Y bueno, a través de Marino se organizaba esa fiesta, que empezamos haciendo una subida de Zumaya a Chicharro a la tarde. Luego se hacía una cena y luego se hacía una parranda impresionante en Chicharro con el grupo Egan. Eso era típico, ¿verdad? Con el grupo Egan, con Xavier Saldías y tal. Claro, nosotros ya dimos el salto a la electrónica. Entonces, claro, Egan era mítico de 20 años, siempre Egan. Y claro, con mi padre decía, joder, ahora todos los sábados estamos haciendo electrónica, hostia, ¿cómo vamos a meter Egan ahora el sábado 27 de octubre? A ver, y dándole vueltas. Y al final terminamos montando una carpa fuera con Egan. O sea, dentro de la electrónica y fuera con Egan y bueno, pues con el público que sí era como un público muy... ese día se acercaba a público que no era ni discotequero, ni o sea, tenía mucha atracción esa fiesta. Porque, o sea, no, ni electrónicos ni no electrónicos. O sea, había un ambiente muy euskaldun y muy tal, y música pachanga, y era un ambiente único, pero era ese día. Entonces, bueno, montábamos esa carpa afuera, pero bueno, al tiempo se convivía. O sea, tengo que decir que tranquilamente a Marino le encontrabas dentro en la barra donde estaba la música electrónica y abajo, y luego en electrónico le encontrabas en la carpa de la pachanga. Y bueno, ahí tuvimos unos años que conviviendo, sin confrontaciones, conviviendo. Y bueno, nos ha tocado hacer ahí mucho encaje de bolillos en Chicharro, porque hemos hecho pues muchas cosas y nos hemos ido actualizando, o hemos ido evolucionando con la sociedad, y bueno, pues hemos tenido esos ajustes. Al final han salido las anécdotas, sí, sí. pues bueno, si no hay ninguna anécdota más, pues lo damos por finalizado. Es que recasco a Agustí. Gracias a... Es que recasco, Donei. Es que recasco a todos. Es que recasco por haber venido. Bueno, os animamos a ver la exposición de Iker Rodríguez, una retrospectiva de los años 90-2000, súper interesante. Ya que no nos quiere contar, pues al menos que la veáis. Y nada, pues ya se ha hablado Jeff Mills, le tenemos este sábado otra vez en Donosti, en Illumbe. O sea que os animamos a todos, no solo a Jeff Mills, sino todo el programa que tenemos toda la semana. Ahora tenemos una en Lorac Mendian, en calle Garibay, una exposición de unos artistas, también en relación con la música. Va a estar Javi Pez pinchando en la tienda. Mañana tenemos, como os he comentado, una charla de la hora y el futuro y muchas más cosas. O sea que bueno, eskerrik asko por venir y nada, eskerrik asko sobre todo a vosotros. Mi esker.